Cuando comenzamos a hacer música, nosotros fue por accidente y con unas limitaciones también tenaces, pero sí con mucha necesidad de decir cosas, de expresarnos, ¿no? Era como un taller, de llegar ahí al sitio de ensayo. Equipos y todo, y también de ya hablar con Francisco y como meternos en el cuento. Con un perro en misa no tiene salida y no eres la persona sin catalogar. Lo que pasa es que siempre hay circunstancias que no dependen de uno. Por ejemplo, hay una persona que ya no puede seguir tocando. Pero bueno, en la banda han participado pues desde cuando empezamos, Juan Sebastián, Elena del Alam, luego Panelo. Con Panelo hicimos un disco. Con Panelo también estuvimos como cerca de 2-3 años haciendo conciertos. ¿Quién está a la derecha de Dios, Padre? No me acuerdo, la vez que fui, el hombre estaba como ocupadito. Y pues es difícil volver a empezar con otra de alguna forma, pero si el grupo quiere seguir adelante, no se puede quedar ahí esperando a nadie, ¿no? Creo que eso influye en la música también. Influye en nuestra evolución como banda, ha influido es, todos sus detalles, todos los detalles que hacen la vida real de todo el mundo. Entonces, esto ha cambiado mucho, la música ha cambiado también un poco también debido al asunto, aunque hemos tratado de mantenerla a costa de todo. El Chato, que ha participado en los dos discos, o sea, en el último también participó Juan Carlos Rivas, el Chato y nos ayudó hasta el momento de que salimos del estudio. Cuando salimos del estudio, él fue el primero que nos dijo: no, muchachos, las circunstancias del caso son tales que tengo que seguir mi camino. Y nosotros, pues bueno, hasta que llegó Natalie, que es de estar por ahí. Bueno, hasta que llegó Natalie. No, pues me llamaron y dijeron: oye, ¿quieres tocar con nosotros? Y dije: bueno, listo. Bueno,
Nosotros hemos hecho cosas, hemos hecho una, el año pasado hicimos una cosa llamada Gira sin Tornillos, que fue por los bares de Bogotá, que realmente dio un, desde mi punto de vista, muy buenos resultados, porque yo creo que la ciudad realmente sí es muy rockera, la ciudad sí tiene, pues aquí hay mucha gente joven que no tiene que hacer ni que ver ni nada, y creo que nosotros les llevamos algo ahí de vitalidad, ¿no? Esta canción del nuevo disco se llama La Rubia Sideral. Espero que la conozcan, se las queremos presentar esta noche. Entonces, ella es La Rubia Sideral, mucho gusto. Aquí están los muchachos. Acá hay mucha bulla y uno tiene que expresarse duro, si no, no lo oye. Ella es como una puta rubia. Y el encontrón fue más o menos duro, duró más o menos unas 5 canciones, entre uno ahí, yo allá y otro acá. Pero llegó un momento en que hubo comunicación, que yo creo que es lo importante, que uno espere la respuesta del público para sentir también que la cosa es real. No que vos estés pensando ya, pues, de que eso va de concierto y la gente ya está toda aburrida. O sea, claro, que a la hora de la verdad eso es de verdad. Nadie puede decir aquí que tenga una cultura rap única y exclusivamente o que sea un rockero por excelencia y ya. Creo que todos hemos oído salsa, rap, rock, todos somos producto de una mezcla total. Aquí nos bajamos de sombras, ya. Buena idea. A nivel político, y eso nos parece más bien una ironía, pero a nivel real, las personas y nosotros también lo ubicamos es como hacer las cosas por la derecha, hacer las cosas al derecho, hacer lo que nos gusta. Eso es la derecha, hacer lo que nos gusta. Y después nos fuimos entonces en mi casa, nosotros vivíamos, hicimos unos ensayos compartidos, la banda de la banda de nosotros, y un día robaron todos los instrumentos. Entonces, sí, ya decidimos que teníamos que hacer algo juntos. Sí. La fatalidad nos reunía de alguna forma, entonces. Claro, se robaron todo. Y eso es algo muy, muy de nuestro país, ¿no? Dejan en la olla total. Nosotros empezando, es que empezando y nos quedamos sin nada. Entonces, pues ya era como, uy, pues madre, ¿qué hacemos? Pues,
Me gusta el pan, me gusta las pastas, me gusta la carne, me gusta el Clash, me gusta Nirvana. Para hacer música rock hay que vivirla, ¿no? En la calle, por la noche, por ahí, con los romances, con las cosas cotidianas. Lo que le decía ahora de funcionar varios, lo de que pereza perder algo bacano de grupo. Bueno, a mí lo que me gusta es tocar la guitarra. Creo que tocar la guitarra es una de las dos cosas que más me gusta hacer. Me gusta la gente animal. También es como una búsqueda y es como la búsqueda de la verdad de una manera pues sencilla, ¿no? Entonces para mí ha sido como una tabla de salvación, ¿no? Escribir letras, escribir las canciones fue como mi tabla de salvación. Vamos a dejar de estar aquí, ni vamos a dejar de ser el grupo que somos, ni vamos a dejar de hacer música, ni los discos que hemos hecho van a dejar de existir. Ahí están, ¿no? ¿Qué hubo, pues? Amiguitos, ¿cómo están? Se ven muy bien ustedes. Bueno, ¿estamos listos? Un, dos, tres. ¡Ea! Dime cómo estás, dime cómo vas. Es un muladar, este muladar. Estamos atrapados en la guerra, pero vamos colgados de una bestia. Vuelvo por las calles al mismo lugar, donde los labios muerden la oscuridad. Creo que estoy, creo que estás acostumbrado a vivir a mi modo, o ni modo. ¡Ay, Lola! Estoy mirando, ey. Lola, Lola, eres una plebeya. Qué difícil es hacerte esta canción, decirte la verdad. Aquí brincando en el Rock al Parque. Laguna Azul, caernos muertos hoy, caernos muertos hoy, caernos muertos hoy, solo caernos, solo caernos, yeah, caernos muertos hoy, solo caernos, solo caernos, yeah.
soportar otra descarga. Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, viven cerrados para mí al ver que estoy aquí perdido en mi soledad, en mi soledad, en mi soledad. Sombra. Sombra, pude ser feliz, estoy en vida, sufriendo entre lágrimas, el paisaje más horrendo en este drama sin final, sin final. Sombra, sombra, sombra. Muy cerca.